¡Qué lo me! ¡Qué lo me! ¡Ya, caché! ¡Ya! ¡Ay, no! ¡Te me va a tener la nariz hasta dónde! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ah! Es que eso se trata, de eso se trata. Está rico. Mira cuánto, mira cuánto le quitaste. ¿Ah? Pero mira pues, mira al helado. Mira pues que ese pedazo te vas a llevar más grande. El gama. El gama apenas está ok. Aquí estamos ya partiendo el pastel, amigos, y te voy a dar yo el tenedor. Ahorita va a dar la cuchara. Va a dar el tenedor o la cuchara. El tenedor, porque es tenedor porque la cuchara no sirve para comer. Yeah. No, mire cuántos regalos se juntó la Miki. Voy a dar uno. ¿Cuál es el suyo? Ahí se es. Lo vamos a abrir porque no todo se tiene que. No, lo vamos a abrir de una vez. Quique, lo vamos a abrir de una vez. Sí, hay más sillas. Que hay una reclinable si la quieren. Bueno, aquí seguimos con los amigos del canal Chapi Videos 502. A ver hasta cuánto nos van a aguantar porque nosotros molestamos mucho. Así tiene que ser, es que de eso se trata. Ay, es que no está Ana, si estuviera Ana ustedes ya la hubieran visto. Ella le pone un ambiente diferente ahí. Pero bueno, la extrañamos, ahorita no está. A ver, ¿cuándo? De repente podemos también irlos a visitar hasta allá. De repente. Sí, tenemos un lugar muy bonito a la cual ahí podemos estar con la familia. Así es. Bueno, y como dicen siempre la compañera, pues no está. Si no, ya nos ha dicho que, que lo que quiere ya es un novio. ¿A que sí? Igual que Quique. ¿Dónde está? ¿Para dónde se fue la Miki? Va fresco. Anda fresco. Eso le iban a decir. ¿Qué es lo que se necesita ya? Dale, pero dale. Yo recuerdo. Primeramente Dios, para diciembre estamos celebrando el cumple de Quique también. ¿Cuánto se va a cumplir? ¿17 o 18? 17. Y ya va a poder tener novio y ya va a ser legal. Ya va a tener un oficial. Miren, hasta las mamás son trabajadoras también. Está la mamá de Miki y la mamá de Emily. Ah, sí, también es obvio. Obvio es mi mamá. Obvio es mi mamá, ¿verdad? Pero yo pues a la Emily la conocen más que a mí. Ah, ese Kike no guarda secretos. Ese no.
De repente las quieren ahí a ellas para suegras, pero ya saben, de parte de Emily y de parte de Mickey, ¿oyeron? Sí. Ay, de parte mía no. Ah, sí, gracias. Yo creo que ahí fue donde metió la nariz la Mickey, todavía se alcanza, ¿eh? Nada más estamos hablando. ¿Quique? Ahí se, es que se le tenían que enterrar la cara también a ella, no sé por qué. ¿A no usted? Porque usted está, también está con un año. No, pero usted es el amigo de Mickey, el más allegado. No, no. Mira, hasta allá, Quique, hágame un paro. Bueno, amigos, aquí está Mickey repartiendo la sorpresa. ¿No que sí, Mickey? Igual aquí también está Emily, ¿va? Ah, es Mickey. Esa es la tocaya de la ¿qué? De la Mickey. Ah, pues sí, tengo. ¿Qué falta? Ahí ya todos tienen su sorpresa, hasta usted va. Igual Gama, le falta su... Gama le está dando, pero el plato. Mire, pelea, sorpresa, Gama, puro niño. Quique. Es mi sorpresa. Es para de ella. Ah, ¿cómo se llama su sorpresa? Ahí está Gamalero, lo va a cortar. Lo va a cortar. ¿Ah? Voy a hablar aquí. Bueno, aquí agradezco a don Gerardo Elías. Agradezco a don Gerardo por lo que ha hecho por mi hija. Gracias a usted, porque en primer lugar, por usted se hizo esta fiestecita. Entonces le agradezco mucho, que Dios lo bendiga, que le dé muchas fuerzas y salud donde se encuentra. Yo estoy muy agradecida con usted. Yo sé que usted le tiene mucho cariño a mi radio, a pesar de la distancia, pero le ha tomado en cuenta mucho a ella. Entonces le agradezco. Gracias, don Gerardo. Que Dios lo bendiga y espero que cuente con bastante salud y su trabajo también siempre. Estaré orando por usted, porque también siempre la oración es muy eficaz para aquellas personas que están lejos trabajando. Entonces, que se le multiplique lo que ha mandado para acá. Usted se dio cuenta, el almuerzo, los pasteles, la piñata. Yo sé que mi hija está feliz por lo que usted ha compartido con todos nosotros. Gracias. Que Dios lo bendiga. Así es, don Gerardo Elías, ahí le agradecemos de todo corazón. Ya ganó puntos con la suegra. Por eso ganó puntos con la suegra. Por ese detalle, ¿verdad? Porque por usted fue que se pudo hacer esta fiesta, ¿verdad? Muchas gracias a usted y que Dios lo bendiga en su cuenta. Así es, don ¿qué? Gerardo. Don Gerardo. Le agradecemos de todo corazón, porque aquí Miki está con una sonrisa, mira, ahí lo va a mirar ya pronto. Pero aquí todavía tiene el otro, ¿eh? ¿Dónde ya mordió? Un gordo. Que lo abra, que lo abra. No. Sí, abrelo. Que lo abra. Porque me dijo así, lo voy a destapar. Ah. Va a ayudarlo. Tienen que ayudarlo a destapar los regalos. No, mira que tiene una mesa llena ahí, ¿verdad? ¿No? ¿Qué fue? ¿Ah? ¿Cómo que ni modo que la va a mostrar con todo el público? Es una tanga, dice. ¿Qué tanga? Ya usada, dice. ¿Yo sí es el suyo? Me exigió. Por eso no quiere que la mostre. Bueno, ayuden, pues. Tranqui, pues. Tranqui, yo perreo sola ahí. Yo perreo sola ahí. Solo que ahí no se mira. ¿Y qué pasa? ¿Qué ves? Ahí no se mira nada. La nueva les está poniendo. Que miren, Quiero ver a la chica. Es un spray. Para su pelo. No. Es para que se haya puesto. Uy, yo pensé que un.
teléfono venía ahí, si veas que se miró al revés. ¿Qué más? Para el virus. Uh-huh. Es un antibacterial. ¡Ay! ¡Ay, ay no! Si le da otro uso, tal vez. Ese de aquí que le da otro uso. ¡Ay! ¿Ah? Que le da otro uso, dice usted. Ay, no abre esto, Está bonito. Mira cómo te queda viendo, Kike. ¿Es de la suya o no? No. Ah, el de la Heidi. Eso no, no, ya se debería, ya me lo dieron, pero aquí lo puse. ¿Quién es? Es de mi tía, ella me lo dio. Ah, este de la Chili. Ahí está el chiste, mira, lo mandamos. ¿Por qué? Dale, ¿qué dice que no? ¿La vas a tener que destabar? Sí, ah, ¿se acuerdan de la chiste? Ay, no, 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 no. Y otra, sí, otra cosa, y otra cosa también. No. ¿Lo tapo? Ese es el money. Que ahora que muchachos. Ya tengo sospecha. Ya te dije que un delantal o una gabacha. ¿Qué tal si solo la caja era nada más? Sí, es que ya no servían tuyos pegos. Ya no servía mi teléfono. Ya tengo teléfono nuevo. Ay, ¿qué quiere hacer cambio? ¿Yo también? ¿Y el mío para cuándo? Dice que. ¿Para mí para cuándo? Ahí está, están, están todos los regalos del Kike, así no lo voy a destapar porque él no quiere. Voy a respetar su decisión. Es que son tangas y no quiere. Es que son tangas, dice. Y lo dice. Ah, que sí. Ah, que sí, está bien la conclusión. Ya.